Um passeio que não pode deixar de ser feito aqui em Puerto Vallarta é o passeio de trem, para você conhecer o Museu da Tequila, o Viva Tequila. Claro, no México não se fala de outra coisa, de boa cerveja e ótima tequila. É isso, Bernardo? Así es. Tenemos el Tour Viva Tequila Experience para que nuestros amigos de Brasil vengan a visitarnos cuando vengan aquí a México y hagan este bonito recorrido en este tren y visiten el Museo del Tequila. Bienvenidos. ¿Y qué nos vamos a apreciar durante nuestro paseo? Vamos a apreciar toda la bonita Bahía de Banderas, los puntos más importantes y más bonitos que tiene Puerto Vallarta para ustedes. ¿Cuánto tiempo dura el paseo? Una hora. Una hora. Después, el teatro, otra hora más y otra hora más el show y la cata profesional. ¿Y qué horas que yo voy a tomar a mi tequila, hombre? Claro, en la cata profesional vas a probar todos los tequilas para todos ustedes. Muy ricos. ¿Mismo? Claro, hoy mismo. ¡Viva México! ¡Viva México y viva Tequila Experience! Vamos a hablar arriba. ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba México! ¡Bienvenidos! ¡Viva México! Eu vou descobrir como é feito o processo da famosa tequila. Estou Alex, bem-vindo, onde estavas? Graças, graças. Bem-vindo a nossa casa. Feliz da vida, fiz um passeio por Puerto Vallarta, lá com Viva Tequila, dei uma volta, conheci um pouco mais a cidade, mas eu quero mesmo é saber da verdadeira tequila, do tal de agave, que tem uma diferença de uma coisa com a outra. Aqui é um museu muito conhecido, já que a região de Puerto Vallarta faz parte também de um dos melhores terroirs para se plantar agave. É verdade? Assim é. É em México onde se dá a planta para preparar o famoso agave, o famoso tequila. Agave azul tequilana Weber, única espécie de 400 para realizar o tequila. Há duas classes de tequila. Tequila 100% agave e solamente tequila. Qual é a diferença? Tem uma diferença. Ah, só que antes de você falar um pouquinho da diferença, eu quero que você conte a história. Aqui o museu, você consegue viajar em todo o tempo da existência, quando os índios descobriram o agave, e eles relatam essa história. Quando começou todo o processo do agave? Al momento da conquista, porque primeiramente o tequila se chamava pulque e lo tomaban nada mais os jefes e os sacerdotes. Quando chega o espanhol, que le ofrecen esse trato, essa união em mestizaje, es donde se da a conocer la bebida llamada pulque al español y la convierten ellos a través del proceso de destilación en tequila. De ahí comienza la historia. De ahí comienza la historia. ¿Y los españoles vieron después? Mucho negocio. Los españoles empezaron a hacer mucho negocio. Exploraron un monte vocês aquí. Sí, así es. Aparte del oro y la plata, pues el tequila. Bueno, Alex, antes de seguir conversando, es hora de probar el tequila. ¿Ya? Ya, de una vez, para que te sientas en ambiente. Yo quiero que pegue una del barril, ¿puede? Del barril, directo del barril. Tequila reposado. Por favor, por favor. Te muestro. Atención, porque después lo vas a hacer tú, ¿eh? Primero yo, agarramos la Venecia, vamos a meterla aquí, vamos a robar tequila. Secamos, escurrimos, colocamos en la copa, ve porque lo vas a hacer, Alex, y subimos la Venecia. Charme, adoré. No, quiero hacer también. Ok, seguro okay, que te toca a ti. Muy bien, el tequila que estamos probando se llama reposado. Es un tequila que pasa de 2 meses a 1 año en la barrica. ¿Te recuerdas cómo lo vas a sacar? Muy bien, perfecto. Sube la copa ahora. Excelente, muy bien. Ese lo dejamos afuera. Ok, perfecto. Y vamos a decir como buenos mexicanos. ¿Cómo es que faz para brindar? Se dice salud. Salud. Arriba. Al centro. Al centro. Abajo. Abajo. Centro. Suave, así es el tequila reposado, es una de sus características. Es muy diferente al tequila blanco que no pasa tiempo en barril. Entonces, o amarelo, entonces, cuando está, no amarelo que pasó un tiempo en el barril. Pasa el tiempo en el barril y se va haciendo dependiendo del tiempo que pasa en la barrica. De 2 meses a 1 año se llama reposado. De 1 año a 3 años se llama añejo y de 3 a 5 años es el extrañejo. Vamos a mostrar aquí el proceso, solo para ustedes entender un poco mejor. Porque aqui no Brasil nós somos um pouco leigos no assunto de tequila. Assim a gente vem desenvolvendo um trabalho de conhecer um pouco mais sobre os vinhos,
whisky. E também queremos saber um pouco mais dessa bebida. Que quando nós pedimos uma margarita, por exemplo, que tipo de tequila se usa? Se utiliza o tequila, nada mais. De las clases de tequila se utiliza el tequila, puede ser el tequila que se de la preferencia, pero comúnmente utilizan el tequila blanco. Es aquí, por ejemplo, así que no pasa por el proceso de barril. No pasa por proceso de barril, así es. O el tequila, solamente tequila, que es, no es el producto 100%. ¿Te recuerdas que te comenté de que el tequila 100% es para beberlo solo, pero no solo? Ah, entonces cuando você olha no rótulo una tequila, cuando es blanco o plata, ela no pasa por el proceso do barril. Así es, pasa, no pasa por el proceso de barril. Menos nobre. Es un poquito más astringente, un poquito más fuerte. Aquí nós estamos falando de un producto que ya tiene de 2 a 1 año de proceso. De 2 a 1 año de proceso es el tequila reposado. Tudo que tiver então escrito reposado é porque tem esse tempo então de maturação. É um tempo de añejamiento, así es, de maduración. Y luego entra lo que es el tequila añejo. Ese tequila es uno de mis preferidos por su sabor amaderado. Es un sabor a chocolate, es un sabor a vainilla. ¿Cuál es la diferencia de tequila por 100% agave? El tequila 100% agave es el tequila que tiene solamente azúcares del agave. Solamente el azúcar del agave. Todo el proceso es solamente de la fruta, entonces. Solamente de la piña del agave. Solamente 100% azúcar del agave. Y el otro tequila solamente, el tequila, como se dice en la clase, es... Esa, por ejemplo, que es bien famosa. Esta, por ejemplo, dice tequila... Es solamente tequila, no es 100% agave, es una mezcla de 51% de azúcares del agave y 49% de. Você está me dizendo então que quando é tequila que tem só 50% do açúcar da fruta misturado com outro tipo de açúcar, ela deve ser fazer drinks então. Se llama exactamente para hacer los cócteles, para hacer las margaritas, para hacer la vampiro, para hacer la. Cuando está escrito 100% agave, pode beber. Es para tomarlo directo. Y ahí tem um nome reposado que é de 2 a 1 ano. Anejo, que é de 1 ano a 3 anos. É extra añejo. E extra añejo, que ele está falando aqui, eu não gosto. Añejo, extra añejo. Tudo extra bem. Añejo. Tudo bem, você está aprendendo espanhol, bem-vindo a México. Isso, e esta é a... Esse é el ultra. Es un tequila, una mezcla de añejos, pero sin color. Portanto, a la hora de tomar, a chamada tequila é misturado. Quando você for tomar puro, tem que ser 100%. Excelente, así es, 100% agave, 100% tequila y de agave. Ultra añejo es la mejor. Ultra añejo, mucho más tiempo en la barrica. Bom, depois dessa expedição aqui pelo Museu Viva México, você tem a oportunidade de assistir um show regional que é muito bonito. O que, que as pessoas vão assistir nesse show? Todas as pessoas estão invitadas a disfrutarlo. É para mostrar a cultura. Se tu mete a roubar o tequila, mira, está já Alex entrado. Pero sim, se trata de mostrar a cultura do estado de Jalisco, de México. Vamos lá então. Acima, arriba. Abajo, centro, dentro. La cucaracha. Viva tequila. La cucaracha. Ya no puede caminar. ¡Salud! ¡Viva México! ¡Viva!